Bueno, como en algún momento me tocó representar esta ciudad y este señor intendente me dio una mano muy importante para que mi carrera deportiva fuese, yo diría, bastante buena. Hoy me toca colaborar como dirigente de la Comisión Municipal de Ciclismo y todo este grupo de personas que estuvimos trabajando y haciendo fuerza para que esta vuelta tenga su segunda edición. Creo que algo que se buscó durante mucho tiempo, un día en un asado de los viernes, como tenemos normalmente de rutina, fue un proyecto presentado por Marcos Martín y con el asesoramiento de Pablo se pensó, se soñó y aquí se llegó. El esfuerzo que hemos hecho para poder estar organizando esta prueba en este fin de semana largo fue muchísimo. Les quiero agradecer a todos los que están hoy acá, agradecerle a la banda municipal, al señor intendente, al secretario de Deportes. Pablo, gracias por el asesoramiento. A Marcos y Martín por la gran actuación que tuvieron en los Panamericanos reciente. A Luquitas Dundí, que hoy por ahí no está en el lugar, pero participó de su primer campeonato argentino y obtuvo el 10º puesto, que es algo para un chiquito que recién se inicia, estar dentro de los 10 primeros a nivel nacional es algo muy importante. Y simplemente darle las gracias a todos. Un agradecimiento muy especial a la Subcomisión Municipal de Ciclismo por esta segunda vuelta máster, que sin ninguna duda ha sido un éxito. Tal es así el marco que está dando no solamente el pueblo de Salto, sino todos aquellos que han venido a competir. Para todos ellos, darle la bienvenida y que se sientan como en su casa. Y lo tercero que sí es muy importante, que lo he vivido muy cerca y he tratado de colaborar con él, es a Pablo Pérez. Pablo Pérez fue el mejor ciclista de Salto de todos los tiempos, ganador de una doble bragado muy emotiva entrando al cadete bajo la lluvia. Tengo la foto levantando las manos, muy emotivo fue eso, con una lluvia torrencial. Él se debe acordar mejor que yo, pero son cosas importantes en la vida de un ciclista, no solamente por eso, por todo lo que le dio al ciclismo de Salto. Y bueno, y sigue colaborando, sigue apostando hasta a que esto sea una realidad, y nosotros seguimos apostando para que esta pista de ciclismo, no esta pista de ciclismo, sino este complejo polideportivo, sea una realidad. Próximamente vamos a inaugurar un complejo de baños que va a hacer el nexo entre el playón polideportivo y la pista de ciclismo, para que todo aquel que venga se sienta más cómodo.